scream your name. Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I go home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. Cerca, ¿no? Trata de encontrar el truco, pero esto sí. Es magia, de verdad. Magia, de verdad. Magia, además, magia. ¡Byron! ¡Qué gusto! ¿Qué saludos, tal? Tinky. ¡Ah, está! Oh, muchísimas gracias. Esto yo lo hago de esa manera. Exactamente, muy bien. Byron, qué lindo, después de tanto tiempo, el mago número uno que tenemos en el país, ahora con una buena propuesta de talleres, cursos y un claro reflejo de la preparación que tenemos con Yesid, que además, un gran ganador en México, habrá que decirlo, ¿no? Ahí está justamente segundo el lugar, a ver, en Teotihuacán, México, ahí. Y el primer lugar se lo llevó su compañero, otro boliviano. Qué bien, qué lindo, ¿eh? Qué buena noticia, Yesid, realmente te preparaste muy bien, te encanta, te apasiona eso de la magia, cuéntanos. Como 6 años y... Bueno, me encanta esa cosa de la magia y creo que incentivar a los niños que sigan aquí adelante y desde los 6 años. ¿Te gustaba esto? Sí. ¿Es difícil? Sí, sí. La preparación. En practicar, porque tienes que estar a hacer trucos, que las manos, que los bolsillos, que hipnotizar a la gente, llamar la atención, tal, no sé. Ah, bueno, todo. No, es un conjunto, ¿no? Sí. Claro, este es un trabajo... disciplinado, lo más sí. Difícil es la disciplina, ¿no? Estar todos los días ensayando cosas que la gente no puede ver. Exacto. La gente ve el resultado de un ensayo y bueno, y la gente pues lo disfruta porque es mágico. Y como es mágico, pues quiero invitar a la gente a que vayan al taller de magia que arrancamos este lunes. Hoy arrancan las inscripciones. Niños desde 4 hasta 109 años. Pueden inscribirse a los talleres de magia en el edificio Loza. América, esquina Pando, si la conocen. Uh-huh. Edificio Loza, piso 2. O pueden llamar al 246-2415. Él tiene 13 años. Fue el... ¿Qué pasa? Un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? A ver. Vete. Sí, lo puedes hacer desaparecer. No, está aquí con el Grinch. El Grinch está... ¿Pues? ¿Pasa algo, Jessy? ¿Puedes hacerlo desaparecer? Sí. Es muy malo, de verdad. Yo quiero hacer magia. Yo soy un gran mago. Mago, creo que mago. Mi madre, una gran maga. Mi padre, un gran mago. Mi abuela, un gran mago. Y yo, un gran vago. Voy a hacer magia. A ver. No. Quieren ver música de magia. Sube el volumen. Ahí está el Grinch haciendo su demostración.
actuación. Creo que al Grinch le haría falta, ¿no? Un tallercito de magia. Urgente. No, es magia, no es baile. A ver. Voy a hacer aparecer una planta. Ya. A ver. Apúntenme aquí, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Ya está. Una planta, sí. Sí, la planta de pie, eso. Lo logró. No, necesitas ir a unos cursos, de verdad. ¿Dónde? Por favor, reiteremos. ¿Cuánto tiempo se necesita? Bueno, para saber algo básico, para qué se yo con... Mire, estas vacaciones nos dedicamos a que los niños los disfruten. O sea, disfruten las vacaciones haciendo magia con nosotros. O sea, yo doy la clase, enseño los juegos y los alumnos antiguos van mesa por mesa enseñando a los demás pequeñitos. Entonces es una familia que disfruta de la magia. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. En tres semanas. Ya son unos grandes magos. 2 módulos de 3 semanas. 3 semanas en diciembre, 3 semanas en enero. Y pueden volver al colegio a mostrar y ser el centro de atención. Nunca es tarde para aprender. Esperen quitar sus recreos a todos. ¿Saben qué? Yo he traído un juego. ¿Quieres un número de magia? A ver. Ya. Te voy a prestar a ti. Ya. Te voy a prestar mi magia. ¿Tu magia? Mi magia. Por un ratito, mira. Saco, la tengo en mi bolsillo yo. Ya. Estira tu mano. Eso. Ahí, esta es mi magia y ahora póntela en la cabeza. ¡Prum! Y ahora creces, mira. Crece. Eso, eso. ¡Es Harry Potter! Por unos segundos yo te he prestado mi magia. Por unos, mira, tengo acá, déjala, porque por unos segundos yo te voy a pedir estas 4 piezas, los bordes te van a ayudar a armar un poco y quiero que armes como quieras este rompecabezas, como te dé la gana, está acá, como quieras. ¿Cómo quieras eso? Estos bordes te van a guiar un poquitito, cuáles son afuera, cuáles son adentro, eso, perfecto, está. Bien. Eso. Pero como quieras, ¿no? Ahí está, perfecto. Lo has logrado. Esta no sé si esta curva, las curvas te van a guiar. Exacto, perfecto. Ahí, más o menos. Perfecto. Ya. Está, perfecto. ¿Has armado como has querido? Sí. Sí. A ver, sí. Yo te he prestado mi magia. Sí. Ella está con la mano sobre un sobre. ¿Ya? El único sobre que hay acá. Y ahora la cámara que se entre aquí arriba. Porque yo tengo acá una predicción, mira. ¿Qué ha pasado? Esa es una predicción. Y es la única predicción que hay. ¿Sí? Perfecto. Y tú has armado como has querido. Ya. Voy a dar la vuelta. Y ahora sí a la cámara le tenemos que pedir que tome de arriba porque si no, no se va a ver. Mira, así como está. Voy a dar la vuelta a esto. Espera un ratito, que venga la cámara, que se ubique, por favor. Ahí está. Ahí. Esa es mi predicción. ¿Qué puedo ver? Ahí está, ¿cómo está? Vean. A ver. Esto viene acá. Esto viene acá. ¡Ya sé quién es! Esta viene acá. Y esta viene acá. Podrías haber armado este rompecabezas de 1000 formas. Sí. Está acá. Pero la has armado de la única forma. ¡Wow! Funcionó tu magia. ¿Qué? Porque te presté mi magia por unos segundos. Yo puedo hacer desaparecer, por ejemplo, el fin de semana a mi esposa. ¿Puedes hacer desaparecer? Puedes. Sí. No, mejor tú desapareces el jueves y apareces el lunes. Esa magia funciona. Mejor. Esa magia no la van a aprender en la academia de magia. No enseñemos mala magia, por favor. Van a aprender este juego. Este es uno de los números que los jóvenes aprenden en el taller. Interesante, de verdad, ¿no? Sí, es interesante. Te devuelvo. Dame mis poderes porque tengo que ir a otro programa. Para que no uses el fin de semana. Para que no te hagas una broma. Es Harry Potter. Harry Potter. Sí, mira. Vista al frente. Cuando ya lo veo al gris. Aquí está la cara de Harry. Sí. Y aquí está el ¡No! Cristo. Gracias, Byron, por haber venido al programa, de verdad. La gente puede llamar, inscribirse en este momento al 246-2415. 246-2415 o ir a la academia. Está a Merck, esquina Pando, edificio Loza, piso número 2. ¡Vengan! Y aprendan magia en estas vacaciones conmigo. Con el mago Byron, claro que sí, por supuesto, para que usted sea un campeón mundial.
sorprende en casa, en el colegio, en la familia, naturalmente con el mago Byron y todo su estado. Gracias, Byron. A ustedes, gracias. Un abrazo, gracias. Nos vamos con más aquí en la revista Al Día. ¡Súbale volumen!